El proyecto de ictiología es uno de los más antiguos de los proyectos del Instituto Antártico. Está relacionado con el monitoreo de las comunidades de peces, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo los recursos pesqueros fueron explotados. Hoy en día está apuntado a seguir profundizando en esos estudios, ya sea en la reproducción, en el comportamiento, en la alimentación, como también ver cómo se recuperan esas especies que en su momento fueron foco de las pesqueras. Nosotros estamos ahora en este momento pescando con trasmayos, que son como unos rectángulos hechos con redes que van al fondo del mar. No hacemos un arrastre, sino que dejamos anclado en el fondo y idealmente 24 horas después lo vamos a buscar. Tenemos en este momento 3 trasmayos activos, uno que se encuentra entre 15 y 30 metros, que es para hacer un monitoreo, y por otro lado tenemos 2 trasmayos tirados más profundo, entre 50 y 100 metros, que están apuntados a conseguir una especie que no está descrito cuál es su hábito alimenticio, que se llama Trematoma uvernacle. Todos los animales que censamos no los traemos. Tenemos una balanza en el bote, tenemos para medirlo, eso se devuelve. Cuando los traemos acá, nosotros procedemos a diseccionar. Buscamos los órganos que nos hacen falta para llevar a cabo distintas investigaciones. Por ejemplo, lo que es el estómago y el músculo son utilizados para la realización de mi tesis doctoral. Pero hay otras partes de los peces que son destinadas a otros investigadores que también desarrollan investigaciones con peces antárticos, incluso con colaboraciones internacionales. Este año me tocó venir con 2 chicos que nunca habían venido a la Antártida. Sergio y Matías, que son 2 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y que tienen un interés en formarse en peces. Bueno, ellos vienen a la campaña como colaboradores y con un interés, digamos, de conocer los misterios, si se quiere, que encierra un continente que es de difícil acceso para el común de las personas. Definitivamente el desarrollo de la ciencia en el país, tanto en la Antártida como en el continente, es de suma importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, con los límites que tenga incluso. Y en la Antártida, que es un lugar donde la Argentina reclama soberanía, tiene una especial importancia venir, porque los procesos de estudio que tanto desarrolla mi equipo como los demás, luego son expuestos en comisiones del Tratado Antártico, donde, por ejemplo, se genera normativa regulatoria de las actividades, ya sea de la pesca o del turismo, y que permiten a la Argentina ejercer una suerte de palanca, para decirlo en términos sencillos, a la hora de decidir qué decisiones se toman sobre esta superficie del continente que reclamamos.